Sí, la verdad que desde que arrancó el torneo siempre hay uno o dos jugadores importantes lesionados, entonces es difícil llevar un entrenamiento a un alto nivel. No es lo mismo entrenar con chicos de inferiores que entrenar con chicos súper preparados como Pablo, como Osvaldo González, como Fer, también Tobio, que venía con una molestia. Pero bueno, gracias a Dios están recuperando y ellos nos vienen muy bien para lo que viene de campeonato. Ojalá que con esta gente que se suma, obviamente que es difícil que agarren ritmo futbolístico en menos de una semana, pero ya entrenar con ellos cambia totalmente el entrenamiento, porque no, como le dije a tu compañero, no es lo mismo entrenar con Pablo que sin Pablo. Sabemos la clase de jugador que es y también nos viene muy bien como persona. Entonces, ahora y espero que en este final de campeonato, en este sprint final que tenemos que hacer para entrar entre los primeros cuatro, ya entre la liguilla, pero entre los primeros cuatro, hacer el esfuerzo para siempre definir en casa con toda la gente y con todo el grupo a favor.